¿Quién es Don Rubio? Subete la como el de Helo. Ah, Helo. Ah, Helo. ¿Eh? Hay ¿Eh? ¿Eh? No, para que vaya agarrando cintura. El de Santa Cruz. ¿Tienes teléfono usted? ¿Tienes otro teléfono? Ajá. ¿Te agarré? Ajá. Para ver las personas. ¿No tienes ahí en...? ¿Vamos, mami? Voy a teléfono de puta. ¿Cuál? Ay, no, me dejé en la mesa. ¿Lo dejé? No, yo me lo traje. ¡Oh, hijo de...! Y pues, ni lo había visto bien. Ya nos vamos a ir. No, no hay nadie. Allá andaba bañeta en el tanquito. Allá. ¿Algún nombre que se acuerden? Que digan, ah. Por eso te quiero ver ahí. En los comentarios de YouTube. Míratela ahí. Bueno, entonces estamos aquí en el bañuario, las pozas de Pasa Bien, de Pásala Bien, Pásala Bien con una ice, en la Poza Bien se la pasa bien con una ice. Allí, pero más para allá, o en la hornilla, para que digan que cocinaste ahí. Yo y mi gran panza. Es que acabas de comer, hombre. Coneja Morales. ¿Dónde para acá? Coneja. Coneja. No, se dice tuste. Ah. Ajá. ¿Sabes que los conejos dicen tuste? En serio. Tuste conejo. ¿Qué significa esa palabra? Oh, no. ¿Qué significa tuste? Tuste. No, tuste, yo me acuerdo, he escuchado. Tuste. ¿A cuál, supuestamente, a cuál se le dice tuste? ¿Al tuste? Al tuste. ¡Ey! No digo pues. ¡Sí! ¿Qué es? Esa es basura, creo yo. Ahí te trae las golosinas. A ver si no es eso con lo que tiró. No, las golosinas vienen en la bolsa transparente. Pues sí. Deja Morales, me sacaron. ¿Qué? Saludazos. Bueno, vamos a ya ahorita ya vamos a irnos directo a la ciudad de Chiquimula a descansar. Entonces ¿cómo viene encaminado? Un saludo ahí para Moisés Valdés. Él también nos pidió de Huité, pero no se pudo, así que mil disculpas ahí, mi amigo. Saludos ahí a mi amigo Marvin Calderón, que también él es de Huité, alias El Patillo, pero tampoco pudimos grabar en el Huité. También ahí a mi amigo Juan Carlos Salazar, que él ya nos tenía hasta preparada ahí un almuerzo. Y nos quedamos con las ganas, pues, porque no pudimos entrar, pero pues no hay problema, no que no se sienta mal nuestro amigo, porque pues cada quien tiene sus reglas en su municipio, ¿verdad? Y no los dejaron entrar, pues no vamos a agüitar por eso.
Algún día van a llegar a mi casa y yo tampoco los voy a dar. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, ahí, saludos para todos los amigos de Huité que nos ven. Sí, Nery Lemos creo que es de Chahuitón, del Chahuitón. Ajá. Saludos para Nery. Dice que nos va a invitar a la carnita para ir allá a la laguna del Chahuitón a hacerla. ¿En serio? Regresamos para hacer la carnita allá. Estamos invitados. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Pero carnita de qué? Carnita de conejo. Si es de pato no le creo porque no había ni un pato. Bueno, entonces prepárense pues para esa carnita asada. Invitada por nuestro amigo Nery Lemos. Lo único malo es que a Eduardo no le gusta. A él no le gusta, así que no lo invitamos. Saludos para nuestro amigo suscriptor Vidal Salguero. Saludos para Vidal. No sé dónde nos ve, pero le enviamos un saludo muy, pero muy, pero muy especial a Mayra Monge, nuestra Mayra. Comentarista número uno. Gracias, Mayra, por estar siempre pendiente. Es una de nuestras suscriptoras número uno comentando. Uh-huh. Ella ve el video y creo que es una de ella pone uno de los primeros comentarios ahí. Saludos para Mayra Monge de parte de todo el equipo de Chimón. Saludos. Saludos a Mayra Monge. Ah, saluditos. Saludos a Mayra. Y una aclaración. Mayrita dijo que el esposo de Eric iba manejando muy rápido. Ajá. Ahí tenemos a Eric. ¡Iba furioso! Furioso porque traía y no me daban. Pero lo que no sabía era que no era usted el que manejaba. Furioso. A Eric lo llevaban de camarógrafo. Ah, él iba de camarógrafo en ese momento. No, pero. El guía. Cuando íbamos para la laguna. Ah, que hacía para el Chavetón. Ajá. Ah, eso. Ah, yo iba rebotando. Fue cuando iba a no dejar tirado a Pancho. Ajá. Ah, y aclaramos que Pancho no vino esta vez. Le llamé, pero no me contestó. Creo que cambió su número y yo no. Creo que la Lizette ya no lo deja. Ah, y la Lizette ya no lo deja. Bueno. Igual que así esta personita que tampoco lo van a dejar ya. Porque sí. Ya te pegaste, Eduardo. Te salen pretendientes y todavía falta que salgan aquí en los comentarios. Entonces hay que salir más seguido. Va, salir más seguido. A ver si me sale algo a mí también. ¿Sí? Ajá. Bueno, entonces enviamos también un saludo muy especial para Minor Escobar. Ah, eso. De hecho, él la vez pasada me reclamó que hice saludos, pero no lo saludé a él. Pues hoy el saludo exclusivamente y especial para Minor Escobar. Le saluda Verónica y todo el equipo de Chiquimula en HD. Él también nos comenta, no solo hola, uno, Minor. Nos hace un montón de comentarios. Sí, él no pone uno, él pone la fila de comentarios. La fila de no, comentarios. Pero a mí me tiene muy, ahí te vas para allá. Me tiene muy feliz porque ella no quiere que yo ande llevando solo en la palangana. Te va a comprar. Me va a comprar una limo. Te va a comprar una limo. No te va a comprar. Me va a tener que cambiar si llantas, no, tío Gil, para que con la condición. Con la condición de que si no cabe la limo, le ponemos parrilla y que se vayan a parrilla. Ajá, y nosotros vamos adentro. Y nosotros adentro. No, voy a ser la número uno ahí. Bueno, yo viajo ahí. Yo voy a poner las ideas en las meloneras, como llevas un montón de carretones. ¿Algún amigo ahí, suscriptor que tenga algún conecta en una melonera para venir a hacer un video ahí en las meloneras? Cortando melón. Ajá. Entonces, saludos especiales para. Para Maynor Escobar, Escobar, salud. No sé, él de dónde nos. Él es de. No sé, Nueva York, creo. Ah, sí, Nueva sí, York. Sí.
pero es originario de Escuintla, creo. Ciudad de las Palmeras. Ciudad de las Palmeras. Pronto estaremos por Escuintla. Así que Maynard Escobar, prepárenos esa casa porque nos podemos hospedar ahí, ¿verdad? Uh-huh. Así que ya saben. No sería problema si fuera un chalet a la vida de la playa. Puerto de Iztapa o qué sé yo, ahí en Puerto San José. Así podemos ir a lucir nuestras. No importa que el chalet, no sea muy grande, con que quepamos ahí. Ajá. Con que quepamos. Uno sobre de otro, no importa. Aunque sea uno en cada cuarto, pero no. Ajá. No, con su propia cama. Ah, la grande. No se quiere quedar con usted. Así que ya sabe, Maynard, vamos para Escuintla entre unos 2 años. No, pues sí tenemos ganas de ir a una playa. Así es. ¿Cuál playa nos quedará más cerca? La del Tacón. La del Tacón. Es relativo porque hay playas que están más cerca, pero la carretera más hace que se sienta más larga, distante, ¿verdad? Pero cerca está tal vez las playas de ahí de Santa Rosa. Monterrico. Es en la parte sur, porque ya para este lado sería todo lo que es Puerto Barrio, Santo Tomás de Castilla. Ajá. Pero las de barrios considero yo que hay. Esa de Monterrico se ve bonita. Monterrico es muy bueno. Ahí es belleza. Ajá. Esa playa blanca que dicen. No. Tan chulo que también en redes sociales. ¿Ya va? Ajá. ¿A cuál fue la que pasamos después de una Semana Santa y estaba eso? Playa Dorada como que no está muy acá. Un lugar bonito que hay ahí en Puerto Barrios, le llaman Las Escobas. ¿En Puerto Barrios? En Puerto Barrios. Pero le gustan las escobas de Puerto Barrios, la de la casa ni la toca. Ni la voltea, a ver. Nomás la usa para escaparse un rato. Ay, no. Ahora sí la usa, le digo. ¿Dónde vas? Eduardo, me han dado duro. Bueno, ya también las maldiciones. También hacemos un saludo especial para Gladys Ramos. Saluditos. Saludos a Gladys. Qué rico se puso la tarde, va bien fresca, va. Un cafecito va a caer bien con el montón de pan que llevamos ahí. Ay, sí. Con la cenita. Un saludo para Leo Tomás. Vaya, saludos para Leo Tomás. Que tenemos buen canal. Ah, muchas gracias. Saludos para Daniel Sansec. Saludazos. Adán González. Comparte, cabal. También saludos para Adán González. También comentaba mucho Adán González. Dice que somos chicas bonitas. Hermosas. ¿Verdad, gordito, que somos hermosas? Sí, pero es que con ese comentario no sé si se refería a todos o solo a ustedes. ¡A ver, jefe! Vale. ¿Y yo, Eduardito? La verdad. Las demás, sí. ¡Ay! Las demás, sí. Conviene. Un saludo también para Roberto García. Él también nos comenta mucho los videos. Ah, sí. Es bien fiel al canal. Saludos para Roberto García. Tenemos a un Rufino Vargas. Rufino Vargas. Pero Vargas no. Bueno, saludos para Rufino. Capa, no, pues tenemos, la verdad que saludazos para todos, porque la verdad son muchos comentarios y haríamos unos 5 videos en puro salud. Son bastantes comentarios, pero los que no pudimos ahí sacar su nombre, de todas maneras, muchos saludos para ellos. Vamos a hacer las que hacen en el Lix, le vamos a dar de entrada los saludos a los primeros 50 que ya. Ah, cabal. Ajá. Los primeros 50 comentarios, digo, vaya, saludos. Que se pongan las pilas ahí. Ajá. Así es. Y que diga, saluden, yo quiero que me saluden, y nosotros vamos sacando ese nombre y lo saludamos, ¿va? Bueno, también saludamos a José García, también nos comenta mucho con nuestros videos. Luisito Chapín, también saludos para él. Y
yo quisiera en este momento que hiciéramos un saludo bien especial para Willy Wonka, en especial su amigo. Casi hijo adoptivo. Casi hijo adoptivo. Ya está sentado en Renapa allá en Miami. Allá te va a llamar. Ajá. Ah, sí, era Disneylandia. No, ¿cómo, cuál es el que está ahí? Es este... Disney World, no, no sé. ¿Ya le hizo el saludo? No. Saludos a Willy Willy Wonka y al amigo de Willy Willy Wonka. Dile que estoy... Dile, ¿cómo es el amigo? Que dile, estoy aquí disfrutando de las cosas. Ah, no, pero solo mi mamá. Ay, ya vaya. Ajá. ¿Y a mí no? ¿Y al tío? Sí. O sea que solo yo no voy a ir. No, pues este, vamos a dejar el videito aquí. Ya se nos alargó. Pero se fue rápido el tiempo. ¿Qué hora es? Saludos para Candita. Ah, sí. No podemos olvidar a Candita. Candita, saludos para ella. Siempre pendiente del canal. Así que entonces dejamos este video acá. Vamos a seguir más adelante saludando a las personas que son parte del canal, así que bienvenidos a los nuevos suscriptores. Cabal. Muchos nuevos suscriptores. Ya vamos a completar los 3600. Así es, así que bienvenidos. Vamos por los 5, vamos por los 5. Tenemos sorpresa para los 5. Sí, por favor, tenemos una sorpresa para los 5. Uh-huh. Y esto lo dejamos acá y volvemos en un próximo video. Nos vemos, muchachos. Y activa la campanita. Me llegas. Nos vemos, canche.